Ya está grabando. Ya. Voy a coger tontico, Libia. Mira la Torre Eiffel. Qué harta, hija. Parece la hermana de Pau Gasol. Bueno, estoy aquí en París. Me dice, Edu, eres Willy Fogg, viaja más que Willy Fogg. Willy Fogg no tenía bonobú, yo sí. Yo me saqué el bonobú y con lo que vale ahora el bonobú como para no amortizarlo. Nada, estoy aquí en la France. Yo estoy aprendiendo de francés lo más grande. He aprendido la palabra pastisserie. Pastisserie es pastillería de toda la vida. Y en la pastisserie ponen vuestros abuelos la lista de bodas. Porque se toman el urbazón, el pripera, los lacas, para todos se lo toman. Ahí el ibuprofeno, lo que les gusta a los abuelos. Y también la grosería. He aprendido la grosería, que eso es un sitio donde te puedes soltar un insulto de pronto, porque son muy groseros, muy groseríos son ahí. Y una cosa que me ha quedado claro de Francia es que les encanta Messi, el jugador. Porque tú le dices a cualquiera cualquier cosa y te dice Messi, 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 le encanta Messi. ¿Cómo se nota que se lo han llevado para el Paris Saint-Germain? Este no lo sueltan, ¿eh? Con lo que lo nombran aquí, este no lo sueltan. Y nada. Es lo que os puedo enseñar, lo que se están gastando ahí del uno más grande. Le llaman la dama de hierro, como la Margaret Thatcher. Igual, tienen que ser prima hermana las dos. La dama de hierro. Yo cogería la Torre Eiffel, la mangaría y la empeñaría. Con eso paliaríamos la subida de la gasolina, de la luz, del agua y de todo. Vendiendo eso. Además, tú la miras de cerca y parece como oro. No notas la diferencia seguro. Antes de irme, yo que soy súper fan de Ratatouille. Una de la moda de aquí de París es llevar una rata en la cabeza. Lo voy a enseñar. Oh, mira, está pasando. Niña. Deja ver. Eso con la rata que ha metido un gato aquí, ¿o qué? No, esto seguro, la rata tiene que estar aquí dentro. La rata de Maquite es la que controla a los franceses. Están plagadas de ratas. Vamos, he estado yo en Euro Disney, aquello está minado, está Mickey Mouse, Minnie en Euro Disney, está plagada de ratas. Hace una inspección sanidad en Disney y lo cierra. Hay ratas por todos lados, ratones y además de los gordos. Vamos, y aquí en París son un poco ratas también, ¿eh? Los precios, la plaga. Pero ¿dónde está la rata? La tiene en el bolso, seguro. ¿Dónde está la rata? Estás claro, tú lo que has hecho es meter gato también. Ha dicho, claro, como una rata que le pega a un gato, ¿no? Ahora te pasa. El gato se ha comido la rata. Porque me gustaba a mí la rata. Quería que me hiciera la verdura esa cocía. Yo no soy de verdura, pero el ratatouille. Luego, hija, qué desilusión. Sigue viendo esto. Cuidado con el neck. El neck, cuidado, el neck. Tontígoli, para arriba. La mujer del cuello torcido de Hill House. La mujer del cuello torcido. Ya está, pero yo encuentro a alguien que tenga la rata debajo, lo prometo. Mira, que tengo.